sentencia. De la misma forma, quienes conforman la reunión de derechos humanos de la 16ª legislatura, a mi compañera diputada Erika Castillo Acosta, gracias amiga por acompañarnos, al diputado Hernán Villatoro, secretario de la comisión, gracias. Diputado secretario, sírvase de dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Buenas tardes a todas y a todos, con su permiso, compañeras integrantes de esta comisión, vamos a darle lectura al aviso de privacidad, luego procedemos a leer la agenda. En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como el principio de información de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25, 27 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su calidad de sujeto obligado, informa que es el responsable del tratamiento de las imágenes, fotografías y videos que se generen con motivo de las reuniones en la Sala de Usos Múltiples Leona Vicario. Adicionalmente, se informa que en algunos casos se publicará el nombre de particulares y o servidores públicos que asistan a dichas reuniones, las cuales podrán ser públicas y transmitidas en tiempo real durante plataformas de redes sociales, por lo que el archivo quedará en la memoria de la página del Poder Legislativo, así como en boletines del área de comunicación social, garantizando el uso responsable que se haga de estos. Usted podrá ejercer sus derechos, ARCO, directamente ante la unidad de transparencia de este honorable Congreso, ubicado en la avenida Miguel Hidalgo, número 13, esquina avenida 22 de enero, en la colonia Plutarco Elías Calles, código postal 77090, Chetumal, Quintana Roo, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, https://www.plataformadetransparencia.org.mx/. O en el correo electrónico, acceso info@congreso.qroo.gob.mx. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal de internet https://transparencia.congreso.qroo.gob.mx/, en el apartado avisos de privacidad. Orden del día. Número 1, pase de lista. Número 2, instalación de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Número 3, intervención de la diputada Eusebia del Rosario Ortiz Yeladaki, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Número 4, desahogo de la comparecencia relativa a la recomendación Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 017, diagonal 2018, diagonal tercero romano. 4.1, intervención de la autoridad responsable para que exponga los motivos que justifiquen el incumplimiento de la recomendación Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 017, diagonal 2018, diagonal tercero romano. 4.2, intervención de la persona víctima para que exponga su testimonio motivado de la recomendación Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 017, diagonal 2018, diagonal tercero romano. 4.3, intervención de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Número 5, intervención de las diputadas y los diputados. Número 6, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Sirvas entonces dar cumplimiento al primer punto del orden del día. Se está grabando, ¿no? Sí, ya. Se está grabando, sí. Gracias. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Derechos Humanos. Diputado Eusebia del Rosario Ortiz Yeladaki. Ortiz Yeladaki, presente. Diputado Hernán Villatoro Barrios, presente. Diputado Roberto Perales
Jiménez justifica su ausencia. Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta. Presente. Diputada José de la Peña Ruiz de Chávez también justifica su ausencia. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión presencial de 3 diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Es cuánto? Instala la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, siendo las 13:28 del día 13 de julio de 2022. Diputado secretario, continúo con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la intervención de la diputada Eusebia del Rosario Ortiz Yeladaki, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias nuevamente. Me dirijo a todos ustedes para agradecerles su presencia y su participación en esta sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Diputadas y diputados integrantes de esta comisión, con fundamento en los artículos 75 y 94 de la Constitución Política del 56 bis de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos y del artículo 30 del Poder Legislativo, todos del Estado de Quintana Roo, para esta reunión se ha citado a comparecer a los servidores públicos involucrados en la recomendación con número Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, diagonal 017, diagonal 2018, diagonal números romanos 3, para que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su omisión en el incumplimiento de los puntos recomendatorios 1 y 3. Es importante señalar que en la fecha que fue puesta a vista de esta legislatura los puntos recomendatorios 2, 4, 5, 6 y 7 de dicha recomendación ya habían sido cumplidos. Asimismo, se les dará voz a las personas víctimas para que exponga su testimonio y al representante de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, si así lo considera necesario su intervención. Le damos entonces, seguimos, diputado secretario, con el punto del orden del día. Sí, con su permiso, diputada presidenta, el siguiente punto es el desahogo de la comparecencia relativa a las recomendaciones Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, diagonal 017, diagonal 2018, diagonal 3 romano. En consecuencia, se procederá con la intervención de la autoridad responsable a efecto de que exponga las razones de su conducta o justifique la omisión del incumplimiento de los puntos 1 y 3 de la recomendación citada. Se le concede la palabra a la licenciada Rosa Isela Pérez Martínez de la Fiscalía del Estado. Gracias, licenciada. Adelante, tiene usted la palabra. Gracias, diputada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, diputada Eusebia Rosario Ortiz Yeladaki, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 16ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Y asimismo a los diputados que me acompañan, el diputado Hernán Villatoros Barrios y la diputada Erika Castillo Acosta. Así también saludo al asesor jurídico de la víctima, el señor Andrés Sánchez Ramírez, y asimismo al maestro Felipe Nieto Bastida, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, a las personas aquí presentes y a la ciudadanía que amablemente está con nosotros a través del sitio oficial del Congreso. Con su permiso, Presidenta, doy cuenta de lo que nos acaba de establecer. Le informo que acudimos en representación del fiscal. Es lo mismo. Está grabando, de todas maneras. Sí, pero... Le informo que acudimos a representación del Fiscal General del Estado de Quintana Roo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 1, 3, 12, apartado B, fracción décima, inciso B y C, 13, fracción décima, 15, 16, fracción novena, 38, fracción cuarta y 39, fracción primera de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, 1 y 5, fracción sexta, inciso A, 11º, 2º, 13, 70 y 71, fracciones cuarta y novena del Reglamento Interior de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, quien mediante oficio de terminación 123/2022 nos delega dicha facultad. Por lo anterior, tengo a bien hacerle del conocimiento los puntos por los cuales han sido cumplidos la recomendación con terminación 17/2018/3.
El punto primero consiste en la reparación material de los daños bajo esta tesitura en aras de lograr el cumplimiento total de la recomendación y con el objeto de cumplir con el mandato constitucional, esto en relación con el artículo 72 de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, bajo el principio de subsidiariedad mediante oficio de terminación 018-01-2019 de fecha 4 de enero del 2019, se solicitó a la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo su colaboración para los trámites conducentes a efecto de garantizar el derecho fundamental de la reparación del daño. Esto se realiza a través del oficio de la SEABECRO diagonal 0439 diagonal 2022 de fecha 8 de junio del 2022. Informo que mediante sesión ordinaria celebrada el 16 de julio del 2020, el H Consejo Directivo aprobó el dictamen de reparación integral estableciendo por concepto de reparación integral la cantidad de 134,946.64 pesos, depositándose dicha cantidad a la cuenta de la víctima el 30 de octubre del 2020. Dictamen de la cual la víctima no estuvo de acuerdo e interpuso juicio de amparo indirecto 905, diagonal 2020-5, el cual se resolvió con fecha 9 de julio del 2021, por lo que en cumplimiento a dicha resolución, en fecha 13 de octubre del 2021, a través de la quinta sesión extraordinaria, se aprobó nuevamente un nuevo dictamen de procedencia que contiene plan de reparación integral de la víctima, por el cual se depositó a la cantidad de 2,053.36 pesos. Por pago de la compensación en forma complementaria. Sin embargo, por segunda ocasión, la víctima interpuso un juicio de amparo indirecto, esto ya con el número 1401-2021-1, el cual se sigue actualmente en el juzgado segundo de distrito. Por cuanto al punto segundo de dicha recomendación, se cumplió con la inscripción de la víctima. Por cuanto al punto tercero, se cumplió con el juicio, con el inicio del procedimiento administrativo con número FGE-CPH-J-ST-REM-007-2019 ante el Consejo de Honor y Justicia, que fue resuelto el 20 de febrero del 2020, imponiéndose al servidor público Alonso Iván Solís Pereiro la sanción correspondiente. Por el punto cuarto, se cumplió también con la realización del acto protocolario de disculpa pública, llevada a cabo el 4 de julio del 2019 en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Playa del Carmen, Quintana Roo. Por cuanto al punto quinto y sexto, se emitieron las instrucciones en los términos solicitados. Por cuanto al punto séptimo, se cumplió con la impartición del Programa Integral de Capacitación en materia de Derechos Humanos. Finalmente, le informo que se cuenta con los documentos que acreditan la atención que se ha dado por parte de la Fiscalía General del Estado a los puntos ya expuestos por anteriormente, los cuales se les hará llegar a usted tomando la precisión de los mismos. Es cuanto, diputada. Gracias, licenciado. Tiene la palabra el representante de la Comisión de los Derechos Humanos. Sí, muy buenas tardes. Únicamente es para pedir la opinión técnica de lo que se iban a considerar. ¿Cuánto? Gracias. Se procede con la intervención de la persona víctima para que exponga su testimonio motivado de la recomendación Comisión de Derechos Humanos, diagonal 17, diagonal 2018, tercero. Adelante, licenciado. Tiene usted la palabra. Sí, buenas tardes, señores diputados. Primer orden, me solicito autorización para reproducir un audio directo de la víctima en atención de que el miércoles pasado estaba preparada la sesión para su comparecencia. Él es una persona particular, depende de sus jefes que le autoricen la salida o no de su fuente de trabajo. No es un servidor público que venga con viáticos, viaja por su propio recurso, así como un servidor en calidad de abogado y asesor jurídico de la víctima. Derivado de lo anterior, pues obviamente no puede comparecer el día de hoy. Sin embargo, me pidió que se reprodujera el audio para efectos de la presente comparecencia. Buenas tardes, soy Andrés Sánchez Ramírez. Me comparezco en calidad de víctima ante este Congreso del Estado y quisiera darme opinión de la siguiente forma, ya que este caso me pasó hace 7 años, violentaron mis derechos, nunca fui escuchado y por eso estoy buscando justicia por mi cuenta y gracias al licenciado
hemos llegado hasta este punto para que me sea escuchado y que se haga justicia, ya que la fiscalía nunca jamás encontraron al conductor responsable del caso, y por eso estamos aquí, para resolver este caso, que sea resuelto y que no quede impune. Muchísimas gracias. Con lo anterior voy a continuar en uso de la palabra. En calidad de asesor jurídico, voy a tratar de no ser doctrinario, sino práctico, para que las redes sociales nos entiendan lo trascendente de la presente sesión. De lo sublime a lo ridículo, solo medio a un paso. El artículo 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo le otorga la facultad a ustedes, diputados, de analizar si la Fiscalía cumple o no la recomendación en materia de derechos humanos. Es decir, ustedes, diputados, tienen el poder de juzgar al fiscal general del Estado si respeta o no los derechos humanos. Este solemne acto es un acto político-administrativo, donde debería estar sentado del otro lado el fiscal general del Estado. Ustedes designan o pueden revocar el nombramiento de funcionarios que emanan de esta propia legislatura. En el presente asunto, la Fiscalía generó impunidad. Jamás identificaron al conductor responsable que le provocó las lesiones a mi representado. El asunto tiene más de 7 años. El suscrito de La Voz ha representado a Andrés Sánchez Ramírez en diversas instancias, incluyendo amparos en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como se ha dado el anuncio, para lograr la reparación integral del daño. Y en especial, también se tramitó un amparo para que se pudiera dar esta sesión, puesto que la legislatura no había convocado la sesión, transcurriendo más de 30 meses que retuvieron el expediente aquí, en un rezago. Eso devela, pues obviamente, el compromiso o existencia para el cumplimiento de los derechos humanos. Y en atención al asunto que nos ocupa, como se mencionó, en el aspecto del punto recomendatorio primero, la reparación integral de los daños, debe decirse que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no cumple con su objetivo. Y creo que ustedes están en el proceso de selección para propiamente el comisionado o comisionada. Deben de hacer un análisis pormenorizado de las personas, porque no solo basta con la expectativa de tener determinadas instrucciones académicas, sino que sean personas prácticas, humanas, y sobre todo que puedan atender a las víctimas. No es nada más un nombramiento para andar paseando. Derivado de lo anterior, como se ha dicho, son 2 amparos que se han promovido, y eso es lo relevante, que el último amparo también lo ganamos para satisfacción de Andrés H. Ramírez, pero la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se fue al recurso de revisión. Es decir, no está respetando las sentencias de amparo. Y creo que eso es algo inmoral que debemos de señalar por parte de las áreas jurídicas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No se protege a las víctimas impugnándoles las decisiones de los jueces. Voy a cerrar mi intervención con las siguientes palabras. Qué bueno que tenemos las redes sociales, porque la ciudadanía o la sociedad juzgará a los diputados si cumplieron con su deber de observar o no el respeto a los derechos humanos. Es la oportunidad histórica que se tiene, basado en el artículo 94 de la Constitución local. ¿Es cuánto? Gracias, licenciado. Muy amable. Tiene el secretario el siguiente punto del orden del día. La intervención de diputadas y diputados. Si algún diputado desea participar. Nada más pidió la técnica. Así es. Si algún diputado quiere participar. Nada. A ver, yo sí. Adelante. Bueno, yo pienso que
el audio que manda la víctima, compañero Andrés Sánchez Ramírez, señala claramente que pues el accidente que padeció no nunca se atrapó al responsable, ¿no? Y los planteamientos que yo veo acá fundamentalmente se basan en la reparación del daño, porque parece que ya hubo un intento de reparación, una propuesta, ¿no?, que no fue aceptada por la víctima, ¿no? Sí, yo sí creo que el tiempo es ya mucho, ¿no? A 2015, a 2022, sí, efectivamente son 7 años. Aquí la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, de la 16ª Legislatura, sus opiniones no son vinculatorias, ¿no?, para que se pueda ejercer una acción penal. Y aquí yo pienso que lo que procede es que tanto la víctima como la defensoría que trae, la defensoría legal, pues procedan penalmente, ¿no? O sea, creo que aquí no le veo yo otra salida. Si la fiscalía se declara insuficiente y la SEAVECRO impugna los resolutivos, pues entonces yo sí creo que lo que procede es eso. Es una sugerencia que yo veo, porque he estado en otras reuniones muy parecidas a esta y lo que ha ocurrido es eso, o sea, no hay una justicia plena, no hay una justicia pronta y expedita, no hay una justicia que por lo menos en los términos materiales o económicos pudiera atendérsele a las víctimas, pues, porque de lo que se queja la SEAVECRO es de insuficiencia de recursos económicos, ¿no? Entonces, yo sí creo que en materia de justicia en el país y en el Estado, pues sí estamos quedándole de ver a la ciudadanía, hay que decirlo como una cuestión autocrítica, ¿no? Aunque no baste eso, yo creo que sí, todos estos pasos que se están dando están sentando precedente para que quienes en su momento estamos en una etapa de transición, en el umbral de cambiar el poder ejecutivo y de cambiar el poder legislativo. En razón de eso, pues yo digo que lo que puede proceder es que ojalá tengamos un poder ejecutivo con la sensibilidad y la visión para poder nombrar a través del Congreso, efectivamente, como lo dice el defensor, así se nombra el fiscal, a una persona que tenga la sensibilidad, la capacidad y la voluntad política para abatir todo el rezago que se tiene y no seguir acumulando, ¿no?, este tipo de situaciones. Yo le envío un saludo al compañero Andrés Sánchez Ramírez y nuestra solidaridad de que esta comisión pues no ha sido omisa que ahorita estamos dándole atención al asunto. Y bueno, ante la posición de la fiscalía, pues no se puede, yo creo que, hacer otra cosa más que recomendarle a la defensoría de Andrés que proceda penalmente, ¿no? Es cuanto. Adelante, tiene usted la palabra, licenciado. Nada más para aclarar, y sin que se genere una contradicción entre lo manifestado, la soberanía de los diputados, precisamente el artículo 94 de la Constitución, establece la potestad de decretar el cumplimiento o incumplimiento de la recomendación, y las consecuencias son la apertura de un procedimiento administrativo ordenado por la propia legislatura
o el inicio de una denuncia penal. Está muy clara la interpretación, pero es potestad de ustedes. Creo que hay un ocultamiento por parte de la dirección jurídica de este Congreso, de la información. Esa opinión ya está vertida propiamente en la resolución del recurso de revisión que ganamos en el juicio de amparo. Ahí está vertido la potestad que señalaron los magistrados del segundo tribunal colegiado del 27º circuito, y les corresponde a ustedes dictaminar si la fiscalía cumple o no las recomendaciones en forma puntual, para que eso pueda traer una trascendencia de que se respeten los derechos humanos en Quintana Roo. Muchas gracias. Escuchada la comparecencia de todos y cada uno de los integrantes de esta reunión, antes de proceder a darle la palabra al secretario técnico, diputado secretario de la reunión, yo sí quisiera manifestar que este es el cumplimiento que la Comisión de Derechos Humanos le está dando y el seguimiento a este caso. Seguiremos con lo establecido por ley, como bien dice el abogado, y por hoy concluimos con las intervenciones de todos y cada uno de ustedes, esperando los comentarios de la Comisión de Derechos Humanos, esperando la participación de la Fiscalía para que podamos proceder en consecuencia. Muchas gracias a todos. Le cedo la palabra al diputado secretario para que continúe con el orden del día. Gracias, diputada presidenta. Le informo, diputada, que el siguiente punto es la clausura de la reunión. Se clausura la reunión de la Comisión de Derechos Humanos siendo las 13:50 del día 13 de julio de 2022. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes por su amable presencia.